Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, como siempre es un placer tenerlos aquí en su canal de Cocinando con Ángel. Bueno, pues hoy quiero prepararles un delicioso desayuno, que va a ser unos huevos en salsa verde que quedan para chuparse los dedos. Bueno, pues acompáñenme a prepararlos. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar 8 huevos. Medio kilo de tomate verde, un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo, 2 chiles poblanos asados y en rajitas, un chile jalapeño, 2 chiles serranos, una cucharada de caldo de pollo en polvo, unas ramas de cilantro, bueno, y por último, pimienta negra y sal, los necesarios. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. En una olla con un poco de agua vamos a agregar los tomates. Aquí los vamos a poner a cocer. Pero recuerden, una vez que empiezan a hervir y los tomates empiezan a cambiar de color, le vamos a apagar al fuego y vamos a retirar los tomates del agua para evitar que se nos vayan a cocer de más y nos puedan amargar nuestra salsa. Agregamos el chile jalapeño y los chiles serranos. También le vamos a quitar la patita. Ahora sí, vamos a llevarlo a la estufa. Bueno, mientras tanto vamos a batir los huevos. Para eso vamos a agregarle un poco de sal y la pimienta negra. Una vez que se lo agregamos, vamos a batirlos muy bien. En una cazuela con un poco de aceite vamos a agregar la mitad del huevo que batimos. Y aquí lo vamos a dejar hasta que se guise totalmente. Primero por un lado y volteamos. Bueno, ya que el huevo se está cociendo de esta forma, ahora vamos a estar moviendo hasta que esté completamente cocido. Bueno, ya que está lista esta parte, la vamos a retirar para agregar la otra mitad del huevo. Mientras termina de estar el huevo, vamos a agregar todo lo que cocimos al vaso de la licuadora. Para eso ya debe de estar frío. Aquí mismo le vamos a agregar el caldo de pollo en polvo, el trozo de cebolla, los 2 dientes de ajo, el cilantro, le vamos a agregar un poco de sal y también un poco del agua donde pusimos a cocer los tomates. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Bueno, ya que está listo también este huevo, vamos a regresar el otro. Enseguida agregamos las rajas que tenemos aquí y también la salsa que acabamos de moler. Vamos a mezclarlo muy bien, vean nada más qué delicioso, miren. Aquí ya nada más lo vamos a dejar hervir unos 2 minutitos a fuego bajo. Bueno amigos, miren, este huevito ya está listo. Ahora vamos a apagarle a la estufa y vamos a servir. Bueno amigos, pues aquí tenemos este huevito, miren, en salsa verde. ¡Mmm, qué delicioso! Con estas rajitas de poblano. Bueno, pues vamos a servirnos. Bueno, yo lo voy a acompañar con unos frijolitos. Vean nada más qué delicioso. A mí me encanta este huevito, miren. Bueno, pues ahora sí estoy lista para probar. Bueno amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Tengo una tortillita hecha a mano que quedan deliciosas. Mm. Bueno amigos, quedó delicioso. Yo lo estoy acompañando con unos frijolitos refritos. Lo pueden acompañar con un cafecito, un vaso de leche o un juguito de naranja. Le van de maravilla. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla.
pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias.